Saludos amigos, te habla Roberto Rivera en este nuevo episodio del Web TV de Belleza Magazine. Hoy vamos a ver un color de fantasía hecho por el amigo Rey Blanco, a quien queremos agradecer y a quien vas a ver en los próximos seminarios virtuales de Belleza Magazine. Este color de fantasía, como ves, es bien llamativo, pero no deja de tener un nivel de elegancia, lo cual le permite ser utilizado en ambientes de fiesta, en un ambiente casual, en tu día a día e incluso en ambientes de oficina que tengan un giro moderno, ¿verdad? Y que aguanten cierto nivel de creatividad sin dejar de ser elegante. Déjanos saber qué crees en la sección de comentarios, danos un like y suscríbete. Ok, buenas a mi gente, especialista en el campo de la belleza. Aquí les hago una invitación para que participen de este video y este tema de enseñanza, donde vamos a presentarles las alternativas de coloración a un nivel un poco más avanzado de lo tradicional. Vamos a trabajar en el caso de mi modelo con lo que va a ser una coloración de fantasía. Vamos a utilizar tres colores en los cuales vamos a trabajar una difuminación y una gráfica, como se le puede decir en el caso de la coloración, con ciertas especificaciones de tonos diferentes, dándole un efecto de fantasía extraordinario. En primer lugar, quiero presentarle lo que sería la preparación fundamental para una coloración como la que vamos a trabajar. Así que lo que vamos a hacer es, como primer paso, preparar al cliente, dejando siempre claro cuáles son las necesidades del cliente y, sobre todo para nosotros, cuál es la ética profesional y el cuidado para que este servicio sea de primera. Lo primero que vamos a colocar es cada uno de los envases que tenemos aquí presentes con la coloración previamente seleccionada y organizada, y a la misma vez dándole al cliente las alternativas de colores. En el caso de mi cliente, pues vamos a trabajar un magenta, un color violeta, vamos a trabajar con un color naranja. Estos tres colores, pues parece ser una locura y realmente va a ser algo sumamente creativo. Así que como primer paso vamos a seleccionar lo siguiente. Vamos a preparar al cliente tomando en cuenta toda la seguridad apropiada para no dañar su ropa y que el acabado sea lo mejor posible. En segundo paso vamos a trabajar lo que sería la selección de espacio, que debe ser algo previamente seleccionado y no algo improvisado en su momento. Como tercera etapa vamos a tener básicamente lo que es la colocación de color, teniendo en cuenta cuáles deben ser las normas de seguridad para evitar que el color mezcle uno con otro, dañando la otra coloración. Como próxima etapa tendremos entonces lo que va a ser el cuidado a la hora de lavar esos colores para evitar que se dañe lo que será la selección de color previa. Y como etapa final va a ser el acabado con el secado y corte si fuera necesario, y ahora mismo a ver si el cliente deseará lo que sería un corte. Así que en estos seis pasos vamos a seleccionar y vamos a hacer un acabado excelente para nuestra modelo. Así que a continuación vamos a presentarle cada uno de estos procesos. Bueno, como segundo paso, una vez seleccionamos el color de nuestro cliente, obviamente después de haber hecho cierta consulta, en eso podemos utilizar algunas revistas, algunos datos de internet, algunos precedentes, artistas, etcétera, etcétera. Y obviamente nuestra parte creativa, pues próximo paso es la selección de la división de los espacios que vamos a trabajar y previamente lo que hace la protección. La protección es importante, ya que un trabajo precioso pero una camisa manchada pues, va a traer un problema. Así que estamos haciendo la selección, la protección del cliente y luego vamos a proceder a lo que es la aplicación. Tercer paso, entonces seleccionamos el área, protegemos el área que no se va a trabajar. Vamos a trabajar en este caso, afortunadamente, y
para un poquito más de facilidad de nosotros con lo que sería un color semipermanente. El color semipermanente es un color básicamente de partículas más grande de lo que sería un color permanente. Como consecuencia, él tiene una cobertura, pero de manera parcial. Él cubre bien el color de cabello, sobre todo cuando tiene aclaración previa, pero a la misma vez no tiene la durabilidad que tiene un color permanente, que tiene la partícula más pequeña penetrando directamente a lo que sea la hebra del cabello, al folículo, teniendo una cobertura por mucho más tiempo. Así que la diferencia entre semipermanente, permanente o semipermanente es el tamaño de las partículas, de cual tiene la oportunidad de penetrar más o menos profundo del cabello y de una manera u otra tener más o menos durabilidad. Como se puede observar, puede bajar un poquito la cabeza. Como puede observar, tenemos una división en zigzag. Esto nos permite trabajar un poco la difuminación de lo que va a ser el acabado. Y a la misma vez, aunque vamos a trabajar con ciertas capas que nos va a permitir el que se difumine esos colores, un zigzag nos va a dar una irregularidad, nos va a permitir un estilo aún mayor. Así que esta sería una posible alternativa entre tantas. El zigzag puede ser más corrido, el zigzag puede ser más grande, puede ser diagonal. Yo particularmente decidí este estilo como una alternativa. De la técnica que vamos a hacer de color, vamos a trabajar lo que sería tres tonos. Voy a comenzar por el más oscuro en la parte de arriba, luego mediano y luego el más claro en la parte de abajo. Es puro diseño artístico el que estoy trabajando, no necesariamente un patrón, aunque obviamente sí puede ser un patrón a imitar y va a tener un bonito resultado. Durante este proceso tenemos que estar conscientes de que la cobertura debe ser lo más densa posible. Un color que tiene un nivel de agresividad bastante a la hora de la penetración al folículo, pero a la misma vez, teniendo en cuenta que el color de fondo es un color rubio, amarillo, pues va a tener bastante claridad a la hora de no tener una cobertura pues adecuada, correcta o bien, bien densa. Así que vamos a tener en cuenta, voy a bajar un poquito, vamos a tener en cuenta el tener una selección de color, una aplicación lo más densa posible, utilizando los dedos, colocando el cabello en una u otra posición, para evitar los errores. Es importante que sepamos que cada uno de los dedos en este proceso son importantes, así que no nos dirigimos solamente a lo que sería una brocha, sino que cada uno de los dedos nosotros vamos a formar. Tenemos que mover los aluminios, mover el cabello un poco de tal manera en que podamos ver exactamente dónde el cabello está cubierto y dónde le hace falta un poco más de color. Una vez hemos colocado el color, le damos cierta seguridad al color, pero tenemos en consideración un grado de dificultad, y es que tenemos una selección en forma de W en este caso. Así que esa área no va a tener el aluminio para protegerse. Sería nosotros la responsabilidad de cuidar exactamente hasta dónde tenemos el color y desde dónde va a empezar el color nuevamente. Así que tenemos en cuenta que tenemos un color, pues ya va trabajando, va depositando y continuamos con el trabajo. Como próxima etapa, seleccionamos el color y le damos la gráfica que queremos.
En nuestra segunda etapa estamos utilizando una forma de media luna para darle una segunda gráfica y un segundo efecto a los colores. Así que esto va a lograr el que cada efecto no luzca de una manera simple en una escala de colores, sino que va a tener un efecto cada color y una terminación. Seleccionamos nuestra segunda gráfica y comenzamos entonces con lo que sería la coloración. En este caso quiero aclarar que vamos a comenzar con lo que va a ser la terminación de color a color para, en este caso, cubrir lo que sería nuestro segundo color, teniendo los cuidados necesarios en la aplicación, y luego en la otra parte pues, vamos a tener un poco más de facilidad. La segunda etapa de color, mantenemos una densidad bastante saturada, ¿no? Tratamos de que el cabello esté lo más saturado posible para que tenga una buena cobertura y ocuparnos de lo que sería la tercer color. Tenemos un segundo. Que para que muchos colores luzcan con la claridad y la brillante que queremos resaltar, en este caso los colores de fantasía como el naranja, como el nivel, los niveles de violeta, algunos colores verdes, por ejemplo, son colores que requieren bastante nivel de aclaración previa a estos colores, ya que sobre el tono oscuro, negro, marrón, castaño oscuro, pues ellos realmente no van a tener una cobertura, como ya sabemos, ellos no van a tener la capacidad de aclarar el cabello, sino bien de tener una cobertura a un nivel de aclaración previa. Así que es importante ver qué tipo de color se le va a dar al cabello para seleccionar cuál va a ser el nivel de aclaración que se le va a entregar. Por ejemplo, para un color rojo o violeta, pues seguramente aclarar el cabello 2 a 3 tonos, digamos, que luzca un poco naranja, un poco rojizo, pues realmente va a lograr que tenga una duración mucho más efectiva. El color rojo pues se va a aparecer, el nivel de aclaración no va a ser tanto, el nivel de porosidad tampoco va a ser tanto, así que va a lograr un mejor resultado. Una vez terminado el trabajo de coloración, pues vamos a dejar el tiempo de función del producto, que obviamente debemos reconocer previamente según las instrucciones de cada producto. Una pregunta tradicional de algunos de los clientes, de algunos estudiantes de cosmetología, es ¿cuánto tiempo hay que dejar el producto? Pues realmente cada producto tiene su tiempo
de efectividad. Algunos colores pudieran ser 15 minutos, algunos colores pudieran ser 45 o 30 minutos. Realmente es importante seguir las instrucciones de cada producto, porque cada producto tiene un tiempo de efectividad y tiene un tiempo de elaboración. Así que, próximo paso, importante, no quitarlo antes, aunque un poquito después pudiera ser, aunque realmente debemos tratar de economizarle la mayor cantidad de tiempo a nuestro cliente. Bueno, una vez hicimos lo que fue el lavado de cabello con mucha ayuda, mucho cuidado en este caso, pues ya podemos comenzar, aunque tenemos cabello aún mojado, lo que es la diferencia de tono, el color naranja, el color rosado y el color violeta, que es un poco imperceptible aún porque el cabello está mojado y luce dos tonos más oscuros del acabado final. Así que ya vamos teniendo una gama de colores bien interesante, llamativa, y manteniendo entonces, en el caso de ella, una base intensa para mantener un balance entre lo que es un trabajo de fantasía y un trabajo relativamente elegante, mezclando un poco la elegancia con la fantasía, mezclando un poco el estilo de vida del cliente. Es importante saber que esto es un trabajo que se puede ofrecer a cualquier cliente, pero es importante saber que el estilo de vida es fundamental a la hora de una buena recomendación. El estilo de vida, me refiero a cuánta accesibilidad tiene esa persona a un cuidado de un trabajo como este. O sea, digamos, el mes que viene, cuando vaya a regresar, qué dificultad va a tener para darle continuidad a este trabajo y que mantenga la calidad inicial. Eso es uno. Número dos, vamos a saber también a qué se expone. Si la persona se expone a público, si trabaja con un público, digamos, joven, relacionado a la moda, a la belleza, al arte, pues esta persona es una persona que seguramente se van a ver atraído a esto. De lo contrario, para algunas otras personas podemos trabajar misiones como estos ocultos para darte un pequeño detalle de fantasía, pero manteniendo un concepto un poco más entre glamuroso y conservador. Así que bueno, vamos a proceder ahora a lo que será el secado y próximamente van a poder ver lo que es el acabado de este hermoso trabajo. Logramos una clara definición de diferentes tonos de colores. Utilizamos el color naranja, el color rosado, el color violeta para darle una suavidad a la combinación de colores. Es una combinación bonita, una combinación juvenil, y de esta manera tenemos una clara gráfica, el cual realmente depende de la ocasión puede cambiarlo. Yo en este momento decidí utilizar el peinado en diferentes posiciones para darle una exposición a todos los colores, pero realmente de acuerdo al peinado, pues los colores se van a definir. Espero este video haya sido de su agrado y para la mejoría de su conocimiento estaré para servirle en un futuro. Mi nombre es Rey Blanco, mi modelo es Lori, sirviéndoles aquí para Belleza Magazine.